Martí Batres Guadarrama. Lo acompañan el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, el coordinador general de Investigación Territorial en ejercicio de la suplencia de la persona titular de la Fiscalía General de Justicia, Ulises Lara López, y el subsecretario de Inteligencia e Investigación Policial, Hermenegildo Lugo Lara. Escuchemos a continuación las palabras del doctor Martí Batres Guadarrama. Muchas gracias. Quiero recordar que en agosto del año pasado, en agosto de 2023, se anunció con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana y otros integrantes del Gabinete de Seguridad de la Ciudad de México, se anunció un programa de recompensas. Es esto lo que se anunció. En ese programa de recompensas, en ese momento, se dieron a conocer 5 nombres y fotografías de los que, a juicio de estas instituciones, eran considerados los más peligrosos generadores de violencia en la Ciudad de México. Eduardo N., Fabián N., Jesús Uriel N., José Francisco N. y Axel N. venían en estos 5. El pasado febrero de este año se agregaron 4 más. Entonces se anunciaron 9 generadores de violencia, reiterándose los nombres correspondientes. A lo largo de las últimas semanas, como ustedes ya saben, se dio la detención de Fabián N., alias El Cachorro, y el juez federal Roberto Omar Paredes Gorostieta lo liberó, a pesar de que estaba en la lista de los más buscados de la Ciudad de México. Se le permitió salir por la puerta de atrás y fugarse. No obstante ello, el día de ayer, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a través de la labor de investigación que venía realizando, de inteligencia que venía realizando, pudo lograr la detención de Eduardo N., alias El Chori, que es el que encabeza este listado que presentaron la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y otras dependencias e instituciones que forman parte del Gabinete de Seguridad. Yo aquí quiero hacer un reconocimiento por este trabajo, particularmente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, también a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que son instituciones que tienen una amplia colaboración. Eso es una de las claves que tiene la Ciudad de México para ir reduciendo los índices delictivos. El hecho que ocurrió ayer, esta detención, es un hecho muy relevante a favor de la protección de los habitantes de la Ciudad de México. La Ciudad de México es una ciudad segura y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y el Gobierno de la Ciudad de México trabajan permanentemente para que sea cada día más segura. Vamos a escuchar a los compañeros la información que tienen. Adelante, por favor. Escuchemos a continuación al secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho. Muy buenas tardes. Gracias a los medios de comunicación por su presencia. El día de hoy queremos informar a la ciudadanía sobre la detención de uno de los objetivos prioritarios generadores de violencia en la Ciudad de México, por quien la Fiscalía General de Justicia ofrecía una recompensa de 5 millones a quien diera información para su detención. Tras meses de seguimiento y derivado de trabajos de investigación, compañeros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana identificaron a Eduardo N., principal líder de un grupo delictivo con operación en Tepito, quien se encuentra relacionado a los delitos de homicidio, lesiones dolosas, cobro de piso, secuestro, extorsiones,
contra la salud, portación de arma de fuego y tráfico de armas. Desde el mes de febrero se comenzó a dar seguimiento por medio de cámaras de seguridad a una camioneta blanca que era utilizada por Eduardo N. y una mujer en las alcaldías Iztacalco, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Iztapalapa, Venustiano Carranza, Gustavo Amadero y Azcapotzalco. Así como en el municipio de Naucalpan de Juárez, en el Estado de México, por lo que agradecemos la colaboración de las autoridades de ese estado para lograr esta detención. Luego de determinar su ubicación, se dio cobertura de campo en dos domicilios, uno en la alcaldía Iztacalco y otro en Naucalpan de Juárez, Estado de México. Conforme al resultado de los trabajos de investigación y seguimiento, la tarde del 18 de marzo fue detectada la camioneta en la carretera Picacho a Ajusco, colonia Héroes de Padierna, de la alcaldía Tlalpan, por lo que ante la sospecha razonable de la comisión de un delito y para corroborar la identidad de las personas tripulantes del mismo, se realizó un control preventivo provisional, mismo que derivó en el aseguramiento de Eduardo N. en compañía de Emily Getsemaní N. Para poder identificar a Eduardo N., los agentes de la SSC utilizaron las señas particulares que se tienen de su ingreso al sistema penitenciario, como son la frente amplia, las cejas pobladas, una verruga en la ceja derecha, las orejas amplias, la nariz recta y de base ancha, un lunar en la mejilla izquierda, comisuras marcadas, la mandíbula dislocada y los labios gruesos, así como diversos tatuajes que coinciden con sus señas particulares en la detención del 2002. Eduardo N. cuenta con dos ingresos al sistema penitenciario de la Ciudad de México por los delitos de robo en 1998 y tentativa de robo en 2002. Actualmente cuenta con una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado. Trabajos de inteligencia identificaron que se movía entre los estados de Morelos y el Estado de México, zonas donde se resguardaba para evitar ser detenido por las autoridades. Cabe mencionar que, tras la inspección del automóvil, fue encontrado un arma larga, 18 cartuchos útiles, dos cargadores, 139 bolsas pequeñas que contenían una sustancia sólida con las características de la cocaína, una bolsa de plástico con 500 gramos de una sustancia sólida parecida al cristal, así como dinero en efectivo. Tanto lo decomisado como las personas detenidas quedaron a disposición de la autoridad ministerial de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Quiero hacer un reconocimiento público a los compañeros que participaron en esta detención por el trabajo de varios meses y, desde luego, por la valentía y el compromiso que tienen con la ciudadanía. Asimismo, quiero reconocer el trabajo, la colaboración y la coordinación que esta Secretaría tiene con la Fiscalía General de Justicia para lograr este tipo de detenciones y otras acciones en pro de la paz en la ciudad. De manera continua, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México continúa con trabajos de investigación que nos permiten actuar y refrendar el compromiso de no dar un paso atrás en el combate a los grupos criminales. Seguimos trabajando todos los días y hasta el último día por la paz y la seguridad en nuestra ciudad. Muchas gracias y estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Escuchamos a continuación al Coordinador General de Investigación Territorial en ejercicio de la suplencia de la persona titular de la Fiscalía General de Justicia, Ulises Lara López. Muy buenos días. Agradezco su interés en esta conferencia de prensa. Agradezco al Jefe de Gobierno y al Secretario de Seguridad Ciudadana su presencia. Les hemos convocado para darles a conocer un puntual seguimiento que hemos dado para la identificación, localización, detención y aprehensión de personas probablemente responsables o imputados de hechos que la ley señala como delitos y a quienes se les considera como generadores de violencia. En continuación a dichas indagatorias, las cuales han sido coordinadas por la Coordinación General de Investigación de Delitos de Alto Impacto y la Jefatura General de Policía e Investigación, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se solicitó y obtuvo orden de aprehensión contra Eduardo N., alias El Chori. Como ya es del dominio público, el día de ayer fue detenido Eduardo N., alias El Chori, quien está considerado como uno de los principales generadores de violencia y objetivo prioritario de las autoridades. Eduardo N., El Chori, se encuentra posiblemente relacionado con dos carpetas de investigación y cuenta con una orden de aprehensión por su probable participación en los delitos de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa en agravio de dos personas.
Dicha persona está considerada como uno de los principales operadores y líderes del grupo delictivo conocido como la Unión Tepito, vinculado con extorsiones de comerciantes en la zona centro de la Ciudad de México, así como homicidios, secuestros y distribución de droga. Se tiene conocimiento que su célula criminal ha estado últimamente activa por las detenciones de algunos de sus integrantes, quienes han sido vinculados con actividades de venta de droga y extorsión. Su alcance en la zona del centro de la Ciudad de México se ha debido a la cooptación de gente joven a la que le proporcionan armas de fuego e involucran en actividades delictivas. Los indicios con que contamos sobre esta persona nos permitió establecer su rango de acción, lo cual no habría sido posible sin el trabajo conjunto con las autoridades de la Ciudad de México. Y nuevamente, exhortamos a la ciudadanía, en caso de que cuente con información veraz y útil, que coadyuven la localización de personas generadoras de violencia que cuentan con órdenes de aprehensión por delitos de alto impacto para que se comuniquen a los teléfonos 55 53 45 54 00 o lo puedan reportar al correo recompensas@fgjcdmx.gob.mx o, si así lo prefieren, puedan acudir directamente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ubicada en Digna Ochoa, 56 en la Colonia Doctores, en la Alcaldía Cuauhtémoc. Que no quede duda con respecto al debido proceso y a las garantías procesales de la persona imputada. Estamos aportando todos los datos de prueba con los que contamos para que dicha persona sea sancionada con todo el rigor de la ley. En cumplimiento a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, a la persona mencionada en este mensaje, de acuerdo con la presunción de inocencia, se le tratará como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional. Al margen de la ley, nada. Por encima de la ley, nadie. Buenas tardes. Muchas gracias. A continuación, cedemos la palabra al doctor Martí Batres Guadarrama. Estamos a la orden para cualquier pregunta. Iniciamos con la pregunta de Michelle Mejía, de Multimedios. Hola, buena tarde. Con respecto a esta detención, si nos podrían dar más detalles, si el momento en el que lo encontraron puso resistencia. Ya nos informaron que se van a aportar todas las pruebas para que no salga, pero... ¿qué se va a hacer en especial para evitar lo que ya comentó en hace un momento el jefe de gobierno? Y bueno, ya con esta detención, si hay una relación, entonces, ¿cuántos objetivos quedan en esta lista? Y tengo otra pregunta, pero esto es de otro tema. No sé si primero agotamos lo del Chori y después… Sí, agotemos este tema. Solo comentaría esto. De los 5 objetivos prioritarios que se anunciaron originalmente… 3 han sido detenidos, aunque uno de ellos fue liberado. Pero en este momento se encuentran detenidos 2. Para mayor detalle de todo el proceso de detención, el secretario lo puede comentar. Gracias. Como se comentó, al momento de la detención se aseguraron los indicios y se puso a disposición a Eduardo N. y a Emily N. Y no hubo resistencia, no se ofreció resistencia por parte de los 2 detenidos e inmediatamente fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia. Desde luego, por la relevancia del objetivo, se estableció un operativo para el traslado y el arribo a la Fiscalía General de Justicia. ¿Tomarán algunas acciones especiales debido a que se pueda haber algunos brotes de violencia en las alcaldías donde operaba? Tenemos de forma permanente operativos especiales, muchos de ellos los hemos echado a andar en estos días acompañando al jefe de gobierno, y esos operativos continuarán, coinciden dichos operativos con las zonas que se tienen identificadas como de operación y no vamos a cesar en los mismos, siguen establecidos. Muchas gracias. Y del otro tema, si quieren al final. Sería presentado al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, están en nuestro espacio, porque es del fuero común, no será llevado ante el juez federal. Lo tenemos en el tiempo, como nos lo marca la propia norma, para presentarlo. Y tenemos la confianza, porque nos coordinamos, porque conocen
También ellos saben todo el procedimiento, conocen el tema de la recompensa, que tendremos una respuesta a favor para que esta persona se mantenga en prisión preventiva justificada. ¿Se va a entregar esa recompensa si hubo una llamada? No, no hubo comunicación para que pudiera poder, para que se evaluara, el que la información fuera válida y se pudiera ejecutar como tal la recompensa. Gracias. La siguiente pregunta es de Kevin Ruiz, del Universal. Hola, buenos días a todos. Yo quisiera preguntarles sobre pues las actividades en específico del Chori para el trasiego de droga a la capital del país. Se sabe que parte de esta droga proviene de Sudamérica. Saber qué acciones van a seguir realizando para cortar este flujo y preguntarles pues quién queda al frente de esta organización. Han señalado en reiteradas ocasiones que se encuentra acéfalo a la Unión Tepito, sin embargo, con estas detenciones vemos pues que no ha sido así. ¿Quién es el que se quedaría al mando de esta organización como primero? Sí, en este momento, como comentamos, los delitos que se están estableciendo, la presunta responsabilidad es sobre los delitos que se actualizan al momento de la detención, y también el que tiene que ver con la investigación abierta por homicidio que hacía referencia el fiscal. Se tiene información de inteligencia en el sentido de que la organización o el grupo con el que presuntamente operaba Eduardo N. está dedicado a las actividades a las que se hacía referencia, entre ellas el trasiego de droga. Tenemos confianza en que esta detención abrirá nuevas líneas de investigación, además de que ambas instituciones tenemos abiertas más investigaciones en torno a las operaciones de este grupo delictivo. Creo, como lo hemos comentado muchas veces, que en estos grupos que tienen un nivel de organización alto, a veces no nos gusta sobresimplificar el tema organizacional. Tiene varias facciones, varias células que también son resultado de la atomización propia de la acción institucional, y esas células tienen distintos liderazgos. Hay varios de ellos, algunos de ellos están incluso incluidos como objetivos en el mismo programa, sobre los que se tiene seguimiento y líneas de investigación abiertas. Entonces, ¿podemos decir que todavía está atomizada esta organización? Creo que en términos generales es válido decir que resultado de la acción institucional, sobre todo en los últimos 5 años, la organización se ha atomizado y lo que tenemos son células o facciones de la misma o de lo que se conoció en su momento como la Unión Tepito. ¿Y de alguien que pueda tomar ya este lugar que deja este personaje en la organización? Creo que no, no es correcto adelantarnos. Obviamente estaremos monitoreando y con las líneas de investigación que tenemos abiertas, si se generaran nuevos objetivos, los estaríamos estableciendo como prioridad en nuestras mesas de trabajo y iríamos tras ellos. También preguntar un poco con lo que comentaba mi compañera sobre esta, que si pudiera haber violencia. Sabemos que hay pues una disputa entre dos organizaciones delictivas en la Ciudad de México, la Unión, la Antiunión. Hoy dando un golpe a esta primera organización y la otra, ¿cómo se encuentran estas operaciones? Y saber cómo evitar justamente que pues el grupo antagónico busque quedarse con todo este territorio que actualmente tiene. La estrategia de seguridad en su componente de inteligencia e investigación y su componente preventivo contempla distintas acciones. El objetivo es reducir y prevenir la violencia. Este tipo de acciones, las detenciones, desde luego nos ayudan, pero como decía, hemos desplegado diversos operativos instruidos por el jefe de gobierno en distintas zonas de la ciudad que nos permiten tener una presencia y desde luego mantener a raya y prevenir delitos o brotes de violencia que pudieran originarse de acciones o de situaciones como las que mencioné. Entonces, esos operativos van a seguir como los hemos tenido prácticamente desde el año pasado, desde septiembre del año pasado, y vamos a continuar con ellos. ¿Incluirían en estas listas de recompensas a integrantes del grupo antagónico o hasta ahora lo van a dejar así? Tenemos reuniones periódicas con la Fiscalía General de Justicia, encabezadas por la Fiscalía General de Justicia. Haremos la evaluación correspondiente. La idea es no cesar en los esfuerzos y trabajar todos los días. Y ya finalmente, ¿será puesto a disposición por la detención flagrante o se le cumplimentará alguna de las órdenes de aprehensión que ya tienen en su contra? Estamos trabajando en el proceso en ambos sentidos. Gracias. Continuamos con la pregunta de Juan Raimundo Hernández, del diario Basta. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Nada más que nos clarifiquen dos cosas. Uno, de todos los delitos que está siendo acusado, ¿cuál sería la penalidad que alcanzaría el Chori ese por un lado? Y por el otro, la recompensa, ¿a quién se le daría en todo caso? O sea, ¿a dónde pasaría? Gracias. Las acusaciones que nosotros tenemos son por la imputación que estamos formulando, es por homicidio y tentativa de homicidio, es por dos personas, que es lo que estamos trabajando, más todo lo que vamos a construir. La sentencia dependerá de lo que encuentre el juez, si usted lo sabe, puede repasar los 40 años de acuerdo a todo lo que haya sido, sobre todo por las agravantes que puedan existir en este caso. Por lo que hace a la recompensa, como se lo expliqué hace un momento, lo reitero, sí hubo llamadas, pero no fueron elementos que nos permitieran la localización de la persona, por lo tanto no hay a quien podemos atribuirle que fue motivo de su información el que lo hayamos encontrado, sin el trabajo de investigación y coordinación que estuvimos estableciendo entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la propia Fiscalía. Es un trabajo institucional. ¿Mande usted? No, no aplica, eso lo dice en la propia norma, no para nosotros. Gracias. La siguiente pregunta es de Carlos Guzmán, de la Agencia Veracruzana de Noticias. Una pregunta en dos temas igual relacionados. La primera, pues, es preguntarles con esta detención, ¿cómo queda el tema de la extorsión que dicen que manejaba esta persona en el centro de la Ciudad de México? ¿Se va a tener algo especial? Le preguntaría también a la Policía de la Ciudad de México para evitar de que alguna otra persona tome el control de la extorsión. Y el segundo, para el doctor Batres, pues, si esta detención también podría implicar o tendría alguna implicación con lo que pasó hace algunas semanas en la Gustavo Madero, que se detuvo a una organización, si no mal recuerdo, Ronda 88, que se dedicaba a blindar vehículos para el crimen organizado. Muchas gracias. Sí, gracias por la pregunta. Es importante mencionar que la política que tiene la ciudad desde el inicio de la administración en contra de la extorsión tiene varios ejes, no solo el reactivo, sino también el preventivo. En 2020, en la Secretaría de Seguridad Ciudadana se creó una unidad especializada para la atención del delito de extorsión y la atención también del delito de secuestro, la Dirección General de Atención al Secuestro y Extorsión. Es una unidad especializada creada al interior de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial que encabeza el doctor Lugo. Y esa unidad echa a andar programas preventivos de sensibilización y también para que la gente conozca cómo contactar a la Secretaría, cómo reconocer amenazas que puedan ser virtuales o presenciales. Y desde luego también trabaja con las empresas, con los comercios para prevenir este delito y realiza también investigaciones especializadas para detener a personas o presuntos responsables del delito de extorsión. Es un trabajo que se ha venido haciendo en la ciudad desde el 2020 con una unidad altamente especializada, yo me atrevería a decir de las más especializadas en el país, y vamos a seguir con ese trabajo. Una detención como esta cae justamente en uno de los ejes de la atención a la extorsión, donde lo que estamos haciendo es deteniendo a uno de los principales generadores y articuladores de los procesos de extorsión. Esperaremos, desde luego, que tenga impacto en este tipo de conductas cuando se registran, sobre todo de forma presencial, que son las minoritarias, pero las más tóxicas. Pero eso no quiere decir que no vayamos a seguir atendiendo el problema de manera integral, como se ha hecho desde el inicio, buscando siempre reducirlo a su mínima expresión. Solamente agregar que en el tema de extorsión, dado que es un delito que históricamente, antes de esta administración, tuvo cifras muy negras muy elevadas, también hemos puesto mucho énfasis en promover la denuncia de la extorsión para que se puedan abrir carpetas de investigación y podamos atender este delito de frente sin esconder nada debajo del tapete. Sobre el asunto de la relación entre ambos casos, simplemente diría que son líderes de diversas organizaciones, pero aquí no importa si es de tal o cual organización. O sea, lo importante, lo que se evalúa es el grado de peligrosidad que puede haber. Entonces, en su momento se hizo el estudio por parte de la Fiscalía General de Justicia y con la Secretaría de Seguridad Ciudadana también, sobre la peligrosidad de estas personas. Se llegó a ese listado
en el año pasado, en agosto, de estos cinco personajes, y por eso se dio la publicidad de que eran generadores de violencia peligrosos por las actividades que realizan. Ahora bien, en este caso está detenido y se sigue un proceso local, y en el otro caso, como fue una detención por autoridades federales sobre un tema que perseguían las autoridades federales, llegó con un juez federal. Desgraciadamente, en el caso de Fabián N., el juez federal lo liberó, y ahora hemos señalado, hemos hecho una crítica, hemos presentado una denuncia contra ese juez, porque en lugar de ayudar a que haya seguridad y justicia, lo que hace es ponerse del lado de la inseguridad y de la delincuencia en los hechos. Entonces, aquí estamos ante otro caso de ese listado, y las autoridades locales, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía, pues están atendiendo todo este proceso. Como se ha dicho, esta información ha estado en el Gabinete de Seguridad Ciudadana también, y hay un trabajo de colaboración en el marco del respeto de poderes, pero hay, digamos, también participación del Tribunal Superior de Justicia en el Gabinete de Seguridad de la Ciudad de México, y esperamos que las cosas van a caminar adecuadamente. La siguiente pregunta es de Joana Flores, de Grupo ASIR. Gracias, buenas tardes. Pues preguntarles primero que nada, ¿cuál fue el motivo exactamente de la detención ahí en la carretera, independientemente de los delitos que se persiguen? Se daba seguimiento y se tenían indicios sobre la identidad de la persona, y lo que se estableció en el transcurso del seguimiento a la camioneta es la causa probable de la comisión de un delito, y se realiza una inspección preventiva, y a partir de ahí se establece la serie de delitos en flagrancia que ya comentamos, y se corrobora la identidad de esta persona, que tenía además la orden de aprehensión que ya ha referido el fiscal. ¿Y a dónde fue trasladado físicamente? ¿Dónde se encuentra? Y no sé si habrá un dispositivo especial al momento de llevarlo a los tribunales. Se trasladó a la Fiscalía en Jardín, en Azcapotzalco, a las instalaciones de la Fiscalía en Azcapotzalco. Y como mencionamos, y cuando se tienen detenciones de esta relevancia, sobre todo de objetivos de este tipo, siempre hay un acompañamiento de agrupamientos y de otras unidades de la Secretaría para garantizar la seguridad del objetivo, pero también de las personas. ¿Y la situación legal de Emily N., cuál es y qué tipo también de delitos se enfrentaría? La detención se hace con los indicios que mencionamos, y ya el Ministerio Público establecerá y, bueno, llevará ante el juez los indicios de imputación, y ya será el juez quien decida la situación legal. Gracias. Y finalmente, bueno, sobre el tema de las recompensas, ya nos decían que para este caso no hay. Para las otras dos detenciones, a pesar de que uno ya fue liberado, ¿se dio recompensa o tampoco fue necesario? Ok, muchas gracias. Y tengo otra pregunta también para el fiscal de otro tema, me espero al final o de una vez. Bueno, no sé si tenga ya algún hallazgo sobre la investigación que se está llevando a cabo por el tema del boquete que se abrió en el túnel de Línea 12, o si hasta este momento siguen, digamos, igual, si hay algún resultado de los peritajes que están haciendo. Usted sabe, le hemos dado puntual seguimiento, nosotros hemos hecho la solicitud de la integración de toda la información, se están cumpliendo los plazos para que se integre la misma, y se ha decidido conjuntamente con gobierno para estar presentando los avances de la misma. Así que ya los notificaremos en su momento en la reunión conjunta que se va a establecer para este efecto. Muchas gracias. Nada más saber cuáles son esos plazos, hasta cuándo tienen para presentar evidencia. Ellos solicitaron 48 horas más para poder entregar los documentos. El plazo se cumplió el día de ayer, estamos hoy recibiendo los documentos y nosotros vamos a hacer lo correspondiente con la integración de todos los demás, porque ya nos entregaron los informes las áreas de gobierno, que también están involucrados en su momento en autorizaciones, en permisos, en notificaciones. Mencionaba nada más el jefe de gobierno justo el fin de semana, ¿la alcaldía sigue sin presentar la información? Tenía el plazo hasta ayer para haberlo entregado, estamos esperando que hoy
estén haciéndonos ya entrega de los documentos junto con la empresa. Son los dos que nos faltan. Gracias. Buenas Gracias. Tardes. La pregunta es de Carlos Vega, de Milenio. Buenos días a todos. Nada más insistir en un tema, secretario. Si no prevén una, tal vez una escalada en la violencia en el centro histórico, tomando en cuenta los hechos recientes que se han registrado entre la disputa un poco de, entre la Unión Tepito y el grupo de la Unión. Y también en otro tema, preguntarle su opinión. Tiene unos días que se cumplió un año de este operativo contra la empresa, este cateo contra la empresa financiera de Black Wall Street Capital. El dueño de esta empresa está presentando una demanda en la que busca que se les pague pues el dinero que supuestamente fue sustraído durante este operativo. Pedirles pues, su opinión al respecto. No tenemos información o razón para creer que haya un incremento en la violencia. De todas formas, como mencionaba, hay operativos dispuestos, además del despliegue regular de la Secretaría en todas las áreas de la zona centro, que es un despliegue bastante denso y así lo ha sido siempre. Desde luego que se tienen operativos como los que ya hemos referido en la zona y desde luego estaremos monitorando, pero no tenemos ninguna información al respecto. Y del tema de Black Wall Street. Ese tema se ha estado trabajando, desconozco de lo que usted refiere de una demanda. Nosotros lo que hemos estado esperando es precisamente que exista una demostración de que estaban todos estos dineros que según se mencionaron muy al principio y hasta ahora la investigación continúa respecto a lo que se encontró, respecto a lo que tenemos, hemos avanzado en ella, pero sería mucho más específico, salvo que usted conozca de alguna información, yo le pediría si se puede acercar y no lo comunique. De otra forma, para nosotros es un tema que sigue investigado. Usted sabe que tenemos servidores públicos que fueron también investigados sobre el tema. Se ha venido avanzando. Estamos en la ruta. Sí, es una demanda que se presentó en la Contraloría, entonces no les han notificado. Tendrá que ser la Contraloría quien le responda al respecto. Nosotros estamos atentos. Gracias. Gracias. Finalizamos preguntas sobre este tema. Iniciamos sesión de preguntas y respuestas sobre los otros temas que tenemos. La pregunta es de Michelle Mejía, de Multimedios. Buenas tardes. Nuevamente, solamente si nos pueden dar algunos detalles sobre los hechos que ocurrieron ayer en la alcaldía, en la Gustavo Madero, sobre este lobo, la persecución de este lobo, que también habían dicho que si era un lobo, que si no era un lobo, de dónde salió, si tendrán más detalles y pues quién era el dueño, si habrá, si se tiene permitido tener este tipo de animales, las consecuencias, qué acciones se van a realizar al respecto. Gracias. Tengo entendido que la Secretaría de Seguridad Ciudadana empezó un análisis sobre eso. Adelante, Pablo. Así es, el día de ayer se reportó el extravío, digamos, de una especie, un lobo de Aragón. Se identificó un animal que cumplía con las características en las calles, se realizó un operativo con la Brigada de Vigilancia Animal, auxiliado por los vecinos, y hay que decirlo, les agradecemos mucho, se pudo asegurar al lobo, no había señales de maltrato más que de cansancio extremo en el animal, y fue trasladado a las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal en Xochimilco, donde ha recibido atención médica. Se están haciendo las evaluaciones técnicas para poder determinar la especie específica y también se está trabajando junto con las autoridades medioambientales, con la SEDEMA, para poder establecer si nos estamos refiriendo a la misma al mismo espécimen que se había reportado como extraviado. Todo ese trabajo está continuando en estos días. Por lo pronto, digamos que el bienestar y la seguridad del lobo encontrado, de la especie encontrada, ya está garantizado y si nos permiten, les iremos informando conforme se desarrolle la información ya específicamente de qué estamos hablando en cuanto a la especie y qué y en cuanto a la pertenencia al zoológico de Aragón. Y disculpen si no soy enteramente técnicamente solvente en el tema zootécnico, pero digamos, esa es la información. Entonces, todavía no se ha determinado quién es el dueño, porque incluso entiendo que la Secretaría ya había dicho que no formaba parte del zoológico y si ya se tienen rastros
más bien pistas, más bien de el posible dueño por el tema de los permisos, insisto, por si se puede tener este tipo de especies. Se está trabajando, como digo, con SEDEMA y las propias indagatorias que está haciendo la Secretaría, y en el momento que ya haya ya conclusiones se las haremos saber sin falta. Gracias. Gracias. La pregunta es de Kevin Ruiz, del Universal. Buenas tardes otra vez. Para el jefe de gobierno, saber un poco en qué sentido fue formulada la denuncia contra el juez federal y saber si va a proceder esto, porque se sabe que pues el día de la audiencia él la hizo de manera virtual, no estaba presente en la sala. También señalaron que pues la Fiscalía Capitalina nunca notificó a la Fiscalía General de la República que contaban con una orden de aprehensión en contra de El Cachorro. Y también, pues, durante la misma audiencia se hizo el señalamiento de que la puesta a disposición que hizo la Fiscalía General de la República no coincidían en los horarios en los que supuestamente se hizo la detención de los Fabianes. Saber si contemplaron todo eso y en qué sentido va la denuncia contra este juez federal. Bueno, hay una denuncia que se ha realizado en contra del juez por delitos contra la administración de la justicia cometidos por servidores públicos. Ese es el tema central. Tiene toda una fundamentación que se presentó, la presentamos aquí en conferencia de prensa con el consejero jurídico. Finalmente es la consejería jurídica la que presenta este tipo de denuncias. Para abundar más, pues abriremos un espacio para poder informar más sobre eso. Desde nuestro punto de vista es una denuncia sólida. Sobre todo nos alarma varios hechos, nos alarman. Uno, la facilidad con la que el juez realiza las liberaciones de estas personas, por un lado, y luego, por otra parte, también la forma en que salen unos y otro. Son tres detenidos, unos salen por la puerta principal, y otro no, otro sale por otra puerta. Además de que en el camino hay varios elementos que indican que pudo haber sido auxiliado para fugarse. Pero al encontrarse errores en la puesta a disposición de la Fiscalía General de la República, ¿no sería pues error de ellos? Yo no quiero dar por hecho que había errores, porque siempre que se busca justificar la liberación de algún presunto delincuente o generador de violencia, es que había errores en la integración, es que había errores en la formulación, es que había... Y no, y se olvida la justicia. Sí, aquí, digamos, hay un hecho que hemos comentado, y lo acabo de reiterar, estamos hablando de información ampliamente publicitada. O sea, si una persona... Si un ciudadano común sin responsabilidad pública alguna tiene conocimiento de esta información y se comunica con las autoridades para brindar datos, información y obtener en su caso esta recompensa, ¿cómo no va a tener esta información un alto servidor público? Por favor. Gracias. La siguiente pregunta es de Juan Raimundo Hernández, del diario Basta. Nuevamente, buenas tardes. Nada más como una acotación a lo fundamentación del juez. Hoy en la conferencia mañanera, el subsecretario de Seguridad Pública, precisamente en Cero Impunidad, dio a conocer esta resolución de este juez que están ustedes señalando, en donde él menciona, más bien fue ahí una apreciación del juez que dijo que había sido, que en un minuto, que se hubiera mandado todo el operativo y hubieran llegado las autoridades. Esa fue su fundamentación de él para poder dejar de alguna manera libres a estos a estas personas generadoras de violencia. Eso es como acotación al tema de ese, ¿no? Pero bueno, en el segundo, es preguntarle sobre lo que es la línea 12 del metro. No sé si ustedes tienen ya contabilizado a cuánto ascienden los daños de este hoyo en este tramo del metro. En este caso, al convoy, a las instalaciones, lo que costó todo el limpiado, lo que se perdieron en horas hombre, en horas transporte, si ya tienen esto contabilizado. Y bueno, volver a preguntarles, aquí, a pesar de que la alcaldía Benito Juárez está deslindando y dice que, bueno, le avienta la bolita a Sedube y deslindándose de su responsabilidad,
¿Quién sería aquí el principal imputado en este, en esta otorgación de permisos? Y bueno, ya sé que hay plazos legales, pero ya cuándo podríamos bien a bien saber firmemente cuándo se procedería, porque incluso creo que se podría hablar de hasta de una inhabilitación, ¿no? Gracias. Bueno, son varias cosas. Primero diría sobre el tema de los jueces. El argumento que presenta el juez, que hoy se expuso en la mañanera, informó, si no me equivoco, el jefe inspector de la Guardia Nacional, ¿no? Informó sobre ello. Y es una argumentación totalmente formal sobre los tiempos, pero no se nos olvida que hace algunos días un juez del Estado de México de igual manera liberó a un agresor de una niña con argumentos parecidos de que no había dado los datos exactos de los tiempos en que esto había ocurrido, en fin, ¿no? Aquí la niña, de que la niña no había dado los datos exactos, decía el juez del Estado de México. Pero aquí en el fondo el tema es el tema de la justicia, que tenemos situaciones en las que se esgrimen supuestos argumentos técnicos o procedimentales que son muy cuestionables y muy revisables, y se deja de cumplir con la función fundamental que es la de la impartición y administración de justicia. Esa es la responsabilidad fundamental que tienen los jueces. Ahora, sobre el otro tema, sobre el tema este de la perforación de la línea 12, aquí lo que quiero señalar es lo siguiente. Las autoridades correspondientes, en este caso la Fiscalía, solicita la información a todas las áreas que tienen que ver con los temas de desarrollo urbano. Las autoridades centrales, a las que se les requirió información, enviaron la información que tenían inmediatamente, la semana pasada. La Alcaldía Benito Juárez no envió la información. ¿Y qué hizo? Pedir una prórroga de 48 horas que se venció ayer. Ayer tampoco enviaron la información. Hoy se está a la espera de que entreguen la información correspondiente. Ahora bien, ya hará su investigación la Fiscalía para determinar las cosas. Tiene que hacer el peritaje, tiene que hacer la investigación y ya determinará, digamos, en un proceso previo qué pasó. Pero lo que sí quiero subrayar es todas las construcciones que ocurren en alguna alcaldía son autorizadas por las alcaldías. El gobierno de la ciudad solo interviene en autorizaciones de altísimo impacto para construcciones de más de 10.000 metros cuadrados en caso de vivienda o de 5.000 metros cuadrados en caso de comercio. Con esta dilación que están haciendo, bueno, de esta dilación para entregar la información, ¿hay un riesgo de que maquillen en todo caso pues documentos, todo lo que tienen que entregar? Porque pues probablemente existe la presunción de que esto podría afectar pues a las aspiraciones de un candidato, podría decirse así. Esperemos que no suceda ningún tipo de alteración en la documentación. Precisamente por eso es que debieron haber entregado la documentación inmediatamente. Y al no ocurrir, pues sí es de llamar la atención que no se esté entregando la documentación. ¿Por qué no la entregan? Deben tener documentación sobre este hecho. Si no la tuvieran, también sería gravísimo. Y si se alterara, pues todavía más grave aún. Esperemos que no sea así y que se entregue toda la documentación que tienen sobre una construcción que ocurrió ahí, precisamente en la Alcaldía Benito Juárez. No es el primer hecho que tenemos sobre situaciones de este tipo, ¿no? Ya ha habido otros hechos que han ocurrido. Yo ya comenté varios hechos relacionados con el desorden urbano en la alcaldía. Y aquí, pues básicamente lo que queremos señalar es precisamente la forma en que se actúa. Es decir, es que se dan permisos sin ton ni son y ocurren este tipo de situaciones. La Fiscalía es la que nos va a decir, creo que tenía alguna cantidad inicial, pero al finalizar su investigación ya hará la cuantificación de qué monto, de qué tamaño fueron los daños. Ahora, más allá de la cuantificación monetaria de los daños,
Estamos hablando de la perforación de un túnel de una instalación estratégica de la Ciudad de México. Eso, digamos, es el hecho más grave. Son dos valoraciones diferentes. Una tiene que ver con la cuantificación económica de los daños y la otra, pues, es más cualitativa. Tiene que ver con qué tipo de instalación se dañó, que es, pues, ni más ni menos que el metro. Tenemos la última pregunta de Carlos Guzmán, de la Agencia Veracruzana de Noticias. Doctor, aprovechando que está hablando de temas de números, pues que nos mencione si ya se tiene el costo o si nos puede recordar el costo que va a tener esta peatonalización que se está haciendo en el Zócalo. Ya vemos que ya comenzó la primera etapa en la parte pegada a las joyerías. Y la segunda, si nos puede mencionar, hablando de temas de similares a lo del metro, pues si ya se tiene algún avance en la indagatoria respecto a esta dovela que se cayó ahí en la parte de este tramo que tiene asignada la Ciudad de México del interurbano, por favor. Muchas gracias. Bueno, sobre la peatonalización, es una inversión de 50 millones de pesos. Precisamente informamos ayer o antier sobre este tema y es para sustituir todo el asfaltado que está alrededor de la plancha del Zócalo por un tipo de loseta que esté adecuado al fin del uso peatonal, que pueda resistir los desfiles cívicos que se realizan y que por otra parte esté acorde con la arquitectura de la zona. Por eso se está trabajando con el INAH esta tarea. Ahora, sobre el tema de la dovela, bueno, se está haciendo la investigación correspondiente por la Fiscalía de Justicia en lo que refiere a su ámbito de competencia. No sé si la Fiscalía tenga algún avance al respecto. No, no tengo dato. No tenía aparente. Finalizamos sesión de preguntas y respuestas. Y para concluir, escuchemos las palabras del doctor Martí Batres Guadarrama. Muchas gracias. Gracias, amigas, amigos de los medios de comunicación. Solo quiero reiterar aquí nuestro reconocimiento para el secretario de Seguridad Ciudadana y para todo el equipo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que participó en esta importante detención de un generador de violencia que encabeza la lista de los 5 más buscados en la Ciudad de México. También nuestro reconocimiento a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por su plena colaboración en este caso y siempre en todos los casos que ameritan el trabajo entre las instituciones para proteger y cuidar a la ciudadanía. La Ciudad de México es una ciudad segura y es una ciudad donde se trabaja permanentemente para que cada día sea más segura. Muchas gracias. Que tengan bonito día. Concluimos conferencia de prensa. Muy buenas tardes.